gustado estar en estos momentos contigo. Siento mucho que no voy a poder estar. Tú no sabes absolutamente nada, Inés. Sí, cómo no. Por ejemplo, yo sé de la muerte del tío Juancho, lo que pasó por su fortuna y su testamento. Cállate. No, no me voy a callar. Y también puedo contar sobre ti y el asesinato de Laura. Recuerdo que tú nos mandaste a la calle a Leandra y a mí. Solo tú y Laura estaban ahí. Y cuando regresamos, Laura ya estaba muerta. Y no fue Marina quien la mató, ni tampoco Chuy. Marina confesó su crimen. Claro, quiere proteger a su hijo. Pero ella y Chuy son inocentes. Estás completamente loca, Lucía. Y tú estás asustada. Tienes miedo de que cuente todo lo que sé. Todo el mundo sabe que estás loca, así que nadie te va a creer, Lucía. Aunque así fuera, Verónica, yo puedo poner sobre aviso a la policía. Recuerda que ellos no han cerrado el caso. Todavía no tienen pruebas contundentes que demuestren que Marina fue la asesina. Y tan es así que ni Ricardo, ni tú, ni yo podemos salir de la ciudad. Eso quiere decir que somos sospechosos. Todas tus patrañas podrán quedar al descubierto, Verónica. Tú no vas a decir nada, Lucía. Tu maldito bien, te vas a quedar callada. No, no pienso callar más. Voy a desenmascararte. Mátame, haz lo que quieras. Pero necesito gritar. Necesito decir que tú eres la verdadera culpable. Necesito liberar mi conciencia. Cállate, Lucía. Cállate, te dije que me callaras, estúpida loca. ¿Eh? Ya no me puedo oír más, estúpida. ¿Qué sorpresa me has dado, Federico? Seguramente traes algo entre manos, por eso vienes a mi casa, ¿no? No, la que trae algo entre manos eres tú y solamente vengo a hablar contigo. Qué gracioso. Habla de una vez porque Ricardo está por llegar y no quiero que te vea aquí. Se puede armar otra de esas peleas de circo en mi casa y no quiero eso otra vez. Verónica, por favor, no te hagas. Te encanta estar en primera fila. Lo que te da coraje, de verdad, es que no corra sangre. Eso sí que te encantaría. Ya, Federico, por favor, ve directo al grano. No estoy para tus sarcasmos. ¿Qué se traen tú y Ricardo? ¿Tienen algún plan con Chuy? Pues la verdad no tengo ganas de decirte nada, porque seguramente vas a ir corriendo a decirle todo a tu amada esposa. La verdad no importa. ¿Sabes por qué? Porque sigo teniendo la custodia de Chuy. Ya. Sí, no, está clarísimo. Mejor tú dime qué te traes. Quiero sacar a Chuy del país. Me lo quiero llevar hasta que recupere su libertad, Marina. ¡Guau! Pues acabas de darme una excelente noticia. Es en serio, me parece una solución perfecta. De verdad, te agradezco mucho que hayas tomado esa decisión. En definitiva, tú eres el padre legal de Chuy, ¿no? ¿Y quién es el que tiene que cargar con todos los gastos y con toda la patria potestad de Chuy? Tú, Federico. Te juro que estoy harta de ese mocoso, harta. Me voy a casar con Ricardo y su hijo es un verdadero estorbo en nuestras vidas. Llévatelo. Llévatelo a Barcelona, que es lo mejor que puedes hacer, Federico. Y dime, ¿tú no tienes planes de viajar? Por supuesto que sí. Pienso irme con Ricardo a Europa. Y bueno, después quiero que regresemos y pasar una nueva temporada en la playa, en la casa nueva. Ah, ya tienes una casa en la playa. Me acabo de comprarla, es una casa divina. Wow. Pues te deseo que todos tus planes se cumplan. Ay, muchas gracias.
Gracias por tus buenos deseos, pero seguramente sí se van a cumplir. Por suerte, Chuy va a salir de la vida de Ricardo. O bien porque tú te lo lleves, o porque él se case y forme su propio hogar. ¿Cómo que estás, Eric? ¿Estás hablando? ¿No estás enterado de lo que hizo Chuy? Se perdió varias horas con una compañera de la escuela. Sí, sí, eso ya lo sé. Pero seguramente no sabes que el buenazo de Chuy, el hijo divino de mi futuro esposo, abusó de la niña con la que se perdió. ¿Qué es eso? ¿Qué le dice, Federico? Tu hijo adoptivo ahora está acusado de violador. No. Eso no puede ser, tú eres incapaz. Seguía pensando, sí, Santi Báñez. Mira que te sacara de imbécil, no te sorprendas tanto. Tú deberías saber que Chuy no es una buena fecha. Era un asesino, ella me propuso fugarnos. Hasta me ha pedido matrimonio. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es que el padre Tomás hable con esta muchachita, ¿eh? Ella no va a ser capaz de mentirle a un sacerdote. No sé cómo voy a reaccionar. Después de todo lo que pasamos y sufrimos con ella, volver a revivir todo. Sí, hijo, pero bueno, al menos la vamos a tener cerca, vamos a poder visitar su tumba y llevarle sus flores favoritas y platicar con ella en su tumba. Me encantaría que Marina pudiera estar aquí para recibirla también, ¿sabes? Fui a verla, ¿te conté? ¿Fuiste a ver a Marina? Sí, fui a verla. ¿Y? Nada, estuvimos hablando del problema de Chuy con esta muchacha y... Otra desgracia más sobre ese niño. No sale de una para entrar a otra y todo tan grave. Ese niño no tiene suerte en la vida. No digas eso, mamá. Bueno, ¿y qué dijo Marina sobre eso? Pues que ella está segura que Chuy... que Chuy no es capaz de abusar a una muchacha. Que ella está mintiendo. ¿Sabes una cosa, Ricardo? Estoy de acuerdo con él. Yo no le creo. Y también me dijo que no estaba de acuerdo en que Chuy se fuera a casar con ella. Si eso era cierto, que iba a ser infeliz. Yo pienso exactamente lo mismo que Marina. Un matrimonio sin amor va a resultar un desastre. Y ya Chuy ha sufrido bastante para tener otra carga de por vida. ¿Ya no? No, si yo estoy de acuerdo contigo, mamá. Yo quiero creer en Chuy, te lo juro. Pero si esa muchacha tiene razón, pues le va a tocar casarse, no hay de otra. Por favor, Ricardo. Yo francamente dudo mucho de esa historia. No, a mí me suena que esa niñita inventó todo para amarrar a Chuy. ¿Tú de verdad crees eso, mamá? Pues no es la primera ni la última mujer que inventa algo así para casarse con un hombre, a fuerzas. Pues no sé, mamá. Es que yo tengo mis dudas. Porque cuando hablas con ella, la ves tan destrozada que... ¿Pues le crees? Ay, mi vida, por favor. Hay cada mujer que, con tal de atrapar a un hombre, son capaces de cualquier cosa. Bueno, eso tú lo sabes mejor que nadie. Hay gente capaz de disfrazarse de monja y robarse un acta de nacimiento, por ejemplo. Mira, mamá, no quiero tocar ese tema, ¿eh? No quiero pelear contigo y no entiendo por qué siempre terminamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque nadie te puede decir estas cosas más que tu madre, que soy yo. Y como tú no acabas de abrir los ojos y todo se te olvida tan rápidamente, pues te lo tengo que recordar yo, para eso soy tu madre, ¿no? Hijo, si una mujer es capaz de eso, es capaz de cualquier cosa, no es una buena persona. Mamá. Tú vas a pagar muy caras las consecuencias de ese matrimonio con esa zorra. ¿Mm? Perdón. ¿Le traigo un cafecito, señor Ricardo? No quiero nada. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por arreglarme el día, mamá. Buen día a todos, ¿eh? Verónica es una cínica, es una descarada. ¿Te estás diciendo la verdad, Ricardo?